Le di una chispa a cada uno. Les concedí pensamientos independientes, identidades individuales. Solo pedí una cosa a cambio. La destrucción completa y absoluta de cuatro maximales. ¿Por qué no lo han conseguido? Muy bien, Magnificencia, escucha esto. Ya tenía todo el zoológico y planeo y circundo y vuelo en círculo sobre ellos dominándolos. Cuando de pronto estos dos zoquetes tuvieron que llegar para arruinar el final. Interesante historia. Escuchen palabras significativas. Yo soy su creador. Complázcanme y serán recompensados. Decepcionenme. Y van ustedes a sufrir. Es tan difícil elegir. Nada. ¿Nada? Estás mintiendo. ¿Qué me estás ocultando? ¡No! Tonto. ¡Tras! ¿Eh? No hay lugar para el trabajo en equipo cuando la chispa está en juego. ¡Mira esto! Él no es competencia. Ni tú. Rhinox, Silverwolf. Sus chispas están en algún lado y los encontraremos. Ay, tuviste que decírselo, ¿no es así? Ahora buscaremos a nuestros compañeros el resto de nuestras vidas. Que no será mucho si los robots de Megatron nos encuentran. ¡Deja de quejarte! No pueden rastrearnos en modo bestia, ¿recuerdas? Como si pudiera olvidarlo. Yo no puedo cambiar. ¡Shh! Detecto una chispa. Los detalles son borrosos, pero puede ser en alguna parte cerca de aquí. Rat-Trap, tú ve con Cheetor. Black Arachnia, tú irás conmigo. Manténganse alertas. ¿Alguna otra aguja que quieras que busquemos en este pajar? Rat-Trap, mira esto. Hay demasiada seguridad para una bodega de refacciones. No hay ninguna trampa de la que esta rata no encuentre una salida. O entrada. No aplaudas, por favor. Me avergüenzo fácilmente. ¡Wow! Parece que alguien ha estado cocinando un virus muy malo. Sí, pero no es cualquier virus, gatito. Un virus congelante de transformación. O sea que este laboratorio es... Megatron hizo ese bicho que casi nos destruye cuando aterrizamos aquí. Sí, pero me pregunto... ¡Sí hay un contravirus! ¡Un aumentador de transformación! ¡Oh, adiós, abrigo de piel! ¡Hola, piel de hojalata! ¿No deberíamos decírselo a Optimus primero? Sí, tienes razón. Buena idea, Manchas. ¿Por qué no vas a decirle al jefe simio mientras yo me quedo a vigilar? Está bien, pero no toques nada. ¡Oh! ¡Ah! ¡Palabra de rata! ¡Optimus! ¡Rat-Trap y yo encontramos! ¡Shh! Me acerco a la chispa. Por aquí. ¡Cómo
aplasto. Usarme para práctica de tiro. ¡Ya basta! ¡Me he...! Negativo. Estas bodegas podrían tener explosivos. ¿No estás siendo demasiado precavido? ¿Otra pregunta? La situación requiere sigilo. Cero firmas maximales detectadas. ¡Robots bestia irse! ¡No! Cero firmas maximales detectadas. No lo entiendo. Con mi contacto con la matriz detecté la presencia de una chispa conocida. Debe ser un señuelo enviado por Megatron. ¿Cómo pudo saberlo? Casi se mete a mi cabeza en el puerto espacial. Busquemos a Rattrap y salgamos de aquí. Sigilosamente. ¡Ey, oigan! ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Rattrap, no! ¡No me aplaudan todos juntos! ¡Transfórmate antes de que Tankor te localice! ¡Ah, pero yo me he transformado! Firma maximal detectada. ¡Nos da mucho gusto, Pulgoso! ¿Y ahora qué tal si cambias antes de que todo el planeta nos persiga? ¡Hago fiestas! Firma maximal detectada. Firma maximal detectada. ¿Qué me pasa? Rattrap, ¿qué estás haciendo? ¡Malabares! Es que no puedo detenerme. ¿El aumentador de transformación? Dime que no lo hiciste. Podríamos discutir eso después. ¡Tanfor enojado! ¿Cómo se supone que escaparemos si sigues haciendo eso? Olviden el sigilo. Me he transformado. Música para mis oídos. ¡Me he transformado! Amigos, esperen. ¡Me estoy transformando! Firma maximal detectada. Firma maximal detectada. A divertirnos. Trust en sobrepartos. No, si yo llego primero, torpe. ¡Jet Storm, tras ellos! Traten de acercarse. Tankor solo puede apuntar a gran distancia. ¿Estás seguro de eso? Grr!
de mantenerse enfocados. ¡Tankor atrapa a robobestias! ¡Tankor será recompensado! ¡Recompensa buena! ¡Esa recompensa es nuestra! ¡No creas que la compartiremos contigo! ¡Vamos! Primitivo, ¿cómo he esperado este momento? Lo siento, amigos, pero esto es mi culpa. Parece que pescaste un virus muy malo. No debes preocuparte, amigo. Pronto quedarás libre. Libre de dolor. Libre de ese extraño modo bestia. Libre del caos de tu chispa individual. ¡Tankor quiere recompensas! Y la recibirás, amigo mío. Te has ganado la libertad. Igual que tus dos compañeros. ¿Dónde están Jetstorm y Trust? ¡Tankor no comparte! ¡Tankor quiere libertad ahora! ¿Y realmente es voluntario para que le quite la chispa? Eso sí que es no entender el concepto. Yo soy tu creador. Compláceme y te recompensaré. Decepcióname y sufrirás. Y ahora, si no hay más interrupciones... Me temo que sí las habrá. ¡Me he transformado! ¡Me he transformado! ¡Me he transformado! ¡Deténlos, Tankor! ¡O podrías perder tu preciosa recompensa! ¡Tankor pulverizó! ¡Sellado magnéticamente! Queda una oportunidad. Si puedo comunicarme con la chispa de Tankor... Hacerlo entender. Tankor, escúchame. Si nos destruyes, ya no le serás útil a Megatron. Robosimio hablando en cabeza de Tankor. Si quieres que tu chispa sobreviva, debes ayudarnos a luchar con Megatron. ¡Luchar, Megatron! ¡Ignóralo! ¡Solo tratan de confundirte! ¡Ah!
Sus chispas son mías. ¡Ahora, Tancor, destrúyelos! Tancor. Haz lo que sabes que es correcto. Escucha la chispa. ¡Tancor, confundido! Haz lo que sabes que es correcto. ¡He vuelto a ser el mismo de antes! ¡Corran! ¡No! Tancor, ven con nosotros. Podemos luchar contra Megatron juntos. ¡Corran! Hiciste la elección correcta. Sí, especialmente la parte donde no nos destruiste. Parece que Optimus tuvo la idea correcta. Olvidar el cuerpo y afectar la mente. ¡Tancor, computadora! Borra todos los archivos de la memoria de los ciclos previos. ¡La beca de Tancor regresó! ¡Tancor destruye Robobestia! ¿Acaso no puede decidirse? No, si Megatron juega con su mente. Debo restablecer el enlace. Tancor. Lo siento. Tancor no está disponible en este momento. ¿Quiere dejarle algún mensaje? ¡Si vuelvo a ver a ese tonto cabeza hueca! Será demasiado pronto. Mira el lado bueno. Cuanto menos, no estamos peor que antes. ¡Habla por ti misma! Optimus, ¿cómo convenciste a Tancor para que se uniera a nosotros? Siento algo en él. Algo casi conocido. Y desapareció. Tal vez solo lo imaginé. Thank you.
hacer lo correcto. Entrenando está y no tiene miedo. No, hay que hacer lo correcto. Hay problemas, más problemas, pero todo va a estar bien, verás. Pues cada día una aventura para Mike habrá. ¡Lo correcto Mike el Caballero! ¡Mike el Caballero y la visión desastrosa! ¡Salta, Galahad! ¡Vamos, Mike! ¡Cuéntalope, Galahad! Mike cabalga a Galahad. Lo entrena bien como lo hace papá. Miren cómo salta y cae, buscando el salto perfecto lograr. ¡Hurra, Mike! ¡Hurra! ¡Lindos saltos, Mike! Te tengo noticias. Esta noche tendremos una fiesta. ¿Hay una fiesta? Sí, y yo haré una celebración muy especial por todo el patio con mi magia. ¡Oh! 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 ¡Qué adorable, Ivy! Y Mike, Sir Frederick el Rápido vendrá. Bien, estoy ocupada. Vamos, señor Cuddles. ¡Wow! ¡Sir Frederick el Rápido! ¡Es el jinete más veloz del mundo! Sí, he leído sobre él en el gran libro de los pequeños caballeros. ¡Oh! ¡Miren! ¡Cabalga muy rápido! ¡Oh! ¡Les mostraré lo rápido que soy al cabalgar! ¡Observen esto! ¡Arre, Galahad! ¡Hurra! ¡Grandioso! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Eso es velocidad! ¡Pero no tan rápido como Sir Frederick! ¡Pero lo seré si practico, Sparky! ¡Por la corona del rey! ¡Eso es! ¡Soy Mike el Caballero! ¡Y mi misión es practicar hasta ser el caballero más rápido de Glendragon! ¡Mike el Caballero! ¡Mike el Caballero! ¡Arre, Galahad! ¡Mike Caballero! ¿Un abanico? Se supone que era una espada. ¡Oh, cielo! ¡De nuevo! ¡Ivy y sus tontos hechizos! ¿Dos plumas? Y tres bellotas trituradas. ¡Olvídenlo! Aún así voy a ser el caballero más rápido de Glendragon. ¡Oh! Necesito cáscara de naranja. ¡Vamos, Mike! ¡Vamos, Galahad! ¡Más rápido, Mike! ¡Tú puedes! ¡Ajá! ¡Cáscara de naranja! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Tus cosas mágicas estorban a mi galope! ¡Mira lo que has hecho! ¡Arruinaste mi hechizo! ¡Descuida! ¡No pasó nada! ¡Jeep! ¡Jab! ¡Mamá! Descuiden, Jeep y Jab. Solo es un poco de polvo. Oh, bueno, creo que es mucho en realidad. ¿Qué ocurre, mamá? ¿Qué ocurrió? ¡Oh, no! ¡Cielos! ¿Esta tierra es para la fiesta, Ivy? ¿No ibas a hacer algo en el patio? Yo no la puse aquí, fue Mike. ¿Qué? ¡Lo hiciste con tu magia! Pero tú lanzaste mi hechizo muy pronto. Ibas muy rápido y tiraste mi varita de la mesa. Bueno, no importa. Solo límpienla antes de que los invitados lleguen, ¿de acuerdo? ¡Mamá! Vamos, Jeep y Jab. ¡Tarán! Creo que esto puede ser útil. Pero debo practicar con Galahad. Mamá dijo que ambos lo haríamos. Ah, bien. Cada quien limpiará su lado. ¡Te ayudaremos! Gracias, Squirty Sparky. Este es mi lado y lo dejaré bien limpio.
Bien, haré mi lado con un hechizo de desaparición. Ponga la mano en lo que va a desaparecer. Escucha estas palabras que digo. ¡Haz que esto se vaya! ¡Ups! Tal vez hay un hechizo mejor. ¡Rápido! ¡Escucha, Squirt! ¡Haz a un lado la cortina! ¡Muy bien, Mike! Limpiaremos bien después de la fiesta, ¿verdad, Mike? Por supuesto, Sparky. ¡Oh! ¡Un hechizo de cambio! Puedo volver a dejar la habitación del trono como estaba. Luego podremos hacer algo especial con el patio. ¡Terminé mi parte! ¡Ahora vayamos a practicar! ¿Qué? ¿Mike terminó tan rápido? ¡Te tengo! ¡Oh, Galahad! ¡Eso sí fue muy rápido! ¿Sabes, Mike? Tal vez no es necesario ir tan rápido. Ahora haré un hechizo de cambio. De sucio a limpio haré un intercambio. La palabra mágica para hacerlo bien cambia esto al 100%. ¡Oh! ¡No! ¡Cambié la tierra por plantas que hacen cosquillas! ¿Oh? ¿Qué ocurre allá arriba? Oh. ¡Mike! ¡Bájame de aquí! ¡Te salvaré, Ivy! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Bájame! Ahora hay que limpiar este desorden. ¿Dirás? ¡Tu desorden! ¡Mike! ¡Oye! Yo no puse tierra detrás de la cortina. ¡Tú no la limpiaste! ¡Solo la escondiste! ¿Qué tal si mamá ve todo esto? ¿Qué crees que pensará? No se pondría muy contenta. ¡Debemos hacerlo rápido! Antes que vuelva mamá, ¡hay que ponerlo aquí! ¡Muy bien, Mike! ¡Funcionó! Ay, 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 ay. ¡Bien hecho, dragones! ¡Recogeré la última! ¡Debemos llevarlas afuera, Mike! ¡Será mejor si las ponemos por aquí! ¡Se ven muy bien en la mesa! ¡No estoy muy seguro, Mike! ¡Vamos, dragones! ¡En marcha! ¡Rápido! ¡Oh, Mike! Intentaremos otro hechizo. ¡Deprisa, Galahad! ¡Más rápido! ¡Los saltos aún nos fallan! ¡Quizá vas demasiado rápido! ¡Te tengo! ¡Guau! ¿Y todas estas burbujas? ¡Mike! ¡Mike! ¡Oh, Ivy! ¡Vamos, Sparky! ¡Ivy! ¡Mike! Volvió a fallar mi hechizo. Y todas las plantas se convirtieron en burbujas. Y no encuentro al señor Codos. Quizá tomó un baño de burbujas. Tal vez. Pero tienes que ayudarme a limpiar, Mike. La fiesta comenzará pronto. Debemos hacerlo muy rápido. Oh, Ivy. Estamos en este lío porque traté de limpiarlo rápido en vez de apropiadamente. Es hora de ser un caballero y hacer lo correcto. ¿Ah? ¡Saquemos estas burbujas fuera de aquí! ¡Ja, ja! ¡Fuera de aquí, burbujas! ¡Vaya, burbujas! ¡Las tengo! ¡Ahí va otra más! ¡Sí! ¡Está funcionando! Pero aún no encontramos al señor Codos. ¡Miren qué encontré! ¡Oh! ¡Señor Codos! ¡Oh, no! ¡Regresa, señor Codos!
¡Espera! Creo que desde aquí puedo... ¡Ah, gracias, Mike! ¡Ahora podrá comenzar la fiesta! ¡Yuhu, Mike, Ibi! ¡Mamá! ¡Rápido! ¡Las últimas burbujas! ¡Fuera, burbujas! ¡Fuera! ¡Squirt! ¡Saca las últimas burbujas por la ventana! ¡Entendido, Mike! ¡Mamá! ¿Cómo está todo por aquí? ¡Ah! ¡Oh, todo está reluciente! ¿Cómo pudieron dejarlo tan limpio? Haciéndolo despacio y apropiadamente. ¿Pero qué hay de tu galope rápido, Mike? Aún hay tiempo para una práctica más. ¡Wow, Mike! ¡Eres brillante! Vamos, Ibi, echemos un vistazo. De acuerdo. Pero, mamá, la limpieza nos tomó demasiado tiempo. Así que no puedo hacer nada mágico para la fiesta en el patio. ¡Ay, pero, Ibi! ¡Mira! ¡Mamá! ¡Todo listo, Mike! ¡Adelante, Mike! Miren el cielo tan lindo de ver y a Mike haciendo lo que debe hacer. Con decisión él y Galahad van, sin prisa saltar y con calma actuar. ¡Hurra! 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 Y mucho amor. Hoy es el...
El primer lugar, gracias a todo el equipo de mecánicos que preparó mi nave espacial. Pero, discúlpame, ¿nave espacial? ¿No es un auto? ¿Es una nave espacial, en serio? Oh, por favor, nena, es una manera de decir, obvio que es un auto. No, qué susto, ¿no? Pensé que en realidad tu auto iba por el espacio volando. ¿Querés dar una vuelta? ¿En la pausa? ¡Ah, sí! ¡Todos quietitos! La Pantera Rosa en Revolucionario Rosa. ...18 de abril de 1776. Casacas rojas. Thank you.
1776. Poder ver que a diario el día y
es una competencia que se realiza en las calles, en las avenidas públicas, en las rutas difíciles. Y además, los competidores deben cumplir diferentes tramos en diferentes tiempos. En el tiempo más rápido... Señorita, por favor, hay un mecánico por aquí. Me necesita arreglar el vehículo. Ah, hola, ¿cómo le va? ¿Usted de dónde es? Yo soy un corredor internacional de rally. He venido a la famosa competencia de alto riesgo que se hace por los paisajes argentinos. Todo bonita, bonita realmente. Ay, qué interesante. Y le gusta el paisaje, qué lindo, ¿no? Mucha tierra veo. Sí. Paisaje no mucho gusto. Sí. No. Camioneta mío levanta el tierra del camino, pero no veo absolutamente nada. Mire. El mecánico que me aconsejaron está aquí. Puede ser que pregunte por un tal Teo. Sí. ¿Usted conoce la Teo mecánica? Sí, yo conozco a Teo, que es este que está acá. Y veo el auto que ahí está, una fotografía de su auto. ¡Me encanta! Sí, ¡qué lindo! Manso maquinola. Pero este mecánico tiene cara de perro. Bueno, pero es un excelente mecánico igualmente. ¡El mecánico se está retirando! Sí, bueno, parece que está ocupado, así que si quiere, yo lo puedo ayudar con su camioneta, yo no tengo problema. ¿Quiero ser mi copiloto? Sí, me encantaría, me encantaría. Bien, colóquese atrás. Agarre mi cuerpo. Sí, cinturón, cinturón. No apriete tanto. Bueno, sí. ¿A la cuenta de tres? A la cuenta de tres. Sí. 1, 2, 3. Programm, klar. Das ist Planeta Recreo mit Maria. Hallo Maria, wie geht's dich? Claro, dice, bueno, somos Soki, estamos en Planeta Recreo con María. Les mandamos un beso gigante. ¿Vas a estar? Sí, voy a estar en... no sé, ¿qué estás diciendo? ¿Me estás metiendo el Teo? ¿Cómo? Me estás metiendo el Teo. ¿Vos decís que te meto el Teo? Vos no sabés alemán y yo tampoco. ¿Qué trucho? ¿Qué sapito más trucho? Los dos somos truchos. Bueno, tampoco lo hagas tan evidente, Sofi. Mejor invitemos a los chicos a que se registren en www.planetarecreo.com. ¿Y a dónde más lo pueden hacer? En facebook.com/planetarecreo. Sí. Pueden subir fotos, pueden subir videos, pueden subir cosas hermosas y además hacerse amigos de todos los chicos que pasan por ahí también. Claro, me encanta. Sofi, ¿sabes? Por ejemplo, nos escribió Mónica Elizabeth. Y ahí, en su Facebook, nos manda mensajes de Benjamín y Macarena. ¡Los chiquititos! Besotes. Sofía Silveira Laus también nos escribió. Lauti Rivera, Ana Laura Romero. Así que para todos ellos, ¡mua! Besotes. Gracias, gracias, gracias. ¡Beso! ¿Qué? ¡Nada, eso! Bueno. ¿Puedo decir una palabra fácil? Sí, sí, decime. ¡Auf Wiedersehen! Esa te dije, o sea, esa la sé. Es como chao, una cosa así, ¿no? Und das ist gut. Pero ich möchte es. Good. ¿Qué idioma está? Bueno, no importa, lo dejamos. Me voy. Sí, terminó rapidísimo el programa de hoy. ¿Cómo se pasa de rápido? Es que lo pasamos tan bien. Bueno, le mando un beso enorme a mi profesor de canto, el señor Adrián Sola. Besos. Bueno, me voy a espiarlos a ellos y a mis amigos con el telescopio ocular de largo alcance. Nos vemos dentro de poquito con mucho más para jugar, para aprender y para divertirnos acá en Planeta Recreo. Nos vemos en el 7. ¡Chao! Bien con la chapería y la pintura, Teo. Bien con la chapería y la pintura. Lástima la carrocería y el motor que no funciona. ¿Vos te quedaste sin nafta? ¡Échale gas, amigo, eh! ¡Échale gas! ¡Que es más barato!